perdonen por venir aquí a decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto, ni los colores de partido político, ni las razones que este día nos tienen aventando discursos de dos plazas distintas de esta ciudad capital. Perdonen si no es mi interés mentarle la mano al presidente, ni a los chinos, ni a los caídos. Perdonen por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos hacen diferentes unos de otros. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor y extrañamente el día de hoy solo puedo pensar en mi deseo de vivir. Y es que vivimos en un país en el que perdemos la vida solo por la más injusta de las razones, por querer vivir, por decidir. Y esto se lo digo en el nombre de Rodita, mi hija, por decidirme a ser mujer, por decidirme a ser novia, decidirme a ser esposa, amante, próspera, luchona, cachonda, dadora de vida, hija, nieta. Por eso me matan, por ser estudiante, pobre, marginado, rebelde, deseoso de progreso, por levantar fuerte la voz frente a la injusticia y a la pobreza. Por eso me matan, por decidirme a cruzar por un camino con mis hijos. Un camino, sí, peligroso, porque unos matones decidieron que era su camino. Por resistirme a ser una madre esclava del miedo. Por eso me matan, a mí y a mis bebés. Vivimos en un país que ha perdido el respeto por la vida, y ha perdido el respeto a la vida, porque ha perdido la capacidad de sentir. Perdonen si ofendo a alguien, pero el día de hoy vengo a gritar. Vengo a gritar con toda la fuerza de mi espíritu, porque quiero que me escuche el mundo entero. Este es un grito desesperado que busca la respuesta a una pregunta. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos unirnos? Antes de que nos maten a todos, por favor. ¿Alguien de ustedes tiene la respuesta? ¿La tienes tú? ¿Alguien en este mundo tiene la respuesta? ¿Alguien me puede ayudar? Dice, mira, ¿alguien me puede ayudar a detener mi sangre antes de que se salga de mi pecho? ¿Puede alguien hacerlo? Matar a mujeres y niños y bebés es un acto despiadado, es la peor pesadilla para un padre, para una madre, para una familia y para un país. Pero seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita. Esto significa, o sea, ¿qué quiere decir? Estamos con ustedes. ¿Qué significa ser parte de un suicidio colectivo, hermano? Yo lo veo, yo lo siento. Porque cada muerte, lo quieran o no aceptar, es un pedazo de vida que se apaga dentro de ti, dentro de mí, dentro de nosotros. Ese es el dolor. Perdonen si los ofendo, pero mis lágrimas brotan y no las puedo contener. Y ahorita ni me salen de tanto que he llorado. Mi furia es del mismo tamaño que mi deseo de vivir. Yo quiero que todos nosotros sigamos
vivos. Que sigamos vivos, que no nos maten. Y voy a caminar por el mundo entero. Voy a caminar por el mundo entero si es necesario. Hasta encontrar el conocimiento, las prácticas y los consejos para construir desde mi municipio Galeana, desde mi municipio Bavispe, un ejemplo de pueblo en el que la prioridad número uno sea el respeto a la vida. Esta es mi hija Adriana, mi amor. Mi hija y mis nietos ahora son estrellas que viven junto a la luna. Es un cielo de miles de estrellas que han dejado de brillar entre nosotros porque nos las han matado. Ellos me guían, ellos nos guían y nos piden, nos exigen que no nos quedemos con los brazos cruzados y la boca abierta, babeando como tontos. Ellos nos guían.